Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Los descendientes de los peleantes, huele cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden. ¿Sabes qué, mi amor? En este momento mirando un helicóptero hacia el lado nosotros mirando balazo. No sé si quiero rescatar a alguien. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos. Tres gallos en un helicóptero, tienen que ser extremistas. Se van fugando tres gallos, qué lindo, ¿vale? Se van fugando en un helicóptero. Mira la gente como aplaude porque se fugaron, mira. Hola amigas y amigos de Muros y Resistencia, estamos en este nuevo capítulo de nuestro programa Libertad sin Condiciones para hablar hoy del caso de Raúl Escobar, el comandante Emilio, y para ello vamos a conversar con Gloria Méndez, su abogada en México, con Alberto Espinosa, su abogado en Chile, y con Carlos Escobar, hijo de Emilio, para saber de la situación de Emilio, del proceso judicial. Recordemos que él fue extraditado a Chile temporalmente y estamos en el proceso judicial por el ajusticiamiento del senador Jaime Guzmán. Damos la bienvenida a nuestro compañero Juan. ¿Cómo estás, compadre? Bien, compañero, ¿cómo estás tú, Dani? Bien. ¿Cómo va todo? Todo bien. Oye, ver el video de este rescate de los compañeros desde la cárcel de alta seguridad, ¿no? Es un hito histórico, yo creo, ¿no? Y ahí está Emilio, pues, pilotando ese helicóptero. Entonces, creemos que es súper importante cuando uno habla de Emilio también hablar de esta gesta de rescate, de este vuelo por la libertad, ¿no? Así es que es importante además porque, como tú decías hoy día, esto es una semana crucial también, muy importante para el proceso, porque esta semana se sabrá el veredicto, porque se está desarrollando el juicio contra Emilio en el caso del ajusticiamiento de este fascista senador Jaime Guzmán, causante de tantas penurias de nuestro pueblo, por eso hay que decirlo, ¿eh? Uno de los causantes de este sistema que hoy día nos tiene en este país
que vive en la miseria, ¿no? En tantos aspectos, no solamente en lo económico, ¿no? Entonces, y formador también de una serie de personajes nefastos a través del gremialismo, que muchas personas nacieron al alero de Jaime Guzmán, después lo hemos visto con los años involucrado en casos de delincuencia, han robado, de financiamiento delictual de la política, bueno, defensores acérrimos de la dictadura, de todas sus aberraciones, así que no hay nada bueno en el legado de una persona como Jaime Guzmán. Exactamente, que incluso los visita después de muerto, ¿eh? Algunos, claro. Algunos. Así es que, bueno, súper importante este programa. También han pasado hartas cosas, compañeros, esta semana. Entonces, sí, para que hagamos un chequeo de cómo ha estado esta semana. Oye, sí, mira, a propósito de otro caso, juicio, que nosotros hemos seguido, como el caso del Hotel Principado de Asturias, uno de los más emblemáticos probablemente del estallido social, por lo que implicó, yo creo que ese caso permitió, a mi juicio, evidenciar un poco cómo estaba operando la policía a través de los intramarchas, a través del juicio. Te recuerdas tú que quedaron en evidencia la irregularidad de los pagos, digamos, al punto de que el juicio se anula, digamos, se anula para los tres compañeros, y mañana, entiendo, conoceríamos, digamos, qué va a ocurrir con Benjamín Espinosa y con Matías Rojas. Claro, mañana debiera conocerse, tal como tú dices, este veredicto. Es bien complicado porque, así como ellos hay posibilidades de que ellos tengan que volver a la cana. ¿Me entiendes? Y bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones, que así como ellos, hay muchos compañeros y compañeras. Pasó con Bastián Holguín hace poquitas semanas, un compañero de Curicó que había sido cambiada su medida cautelar, había estado 8 meses en la cana, y salió su condena, 3 años y un día, y tuvo que volver a la cárcel. Claro. Hoy está en la cárcel, ¿ah? O sea, se está haciendo realidad esto que nosotros también lo habíamos conversado, lo habíamos conversado antes, ¿eh? Así es que esperamos mañana vamos a estar atentos. Yo creo que ese es el llamado, compañero. Estar atento a lo que va a pasar mañana con este veredicto. Y mandamos un abrazo, obviamente, a la familia de María Roja, a la familia de Benjamín Espinosa, a sus madres, que han sido incansables luchadoras por la libertad de sus hijos, ¿ya? Así es que vamos a estar muy atentos a lo que pasa con ellos. Recordemos que Jesús Centeno va en un carril paralelo también, y va a tener otra fecha de juicio, ¿ya? Así es que mañana son el veredicto de Matías Rojas y de Benjamín Espinosa. Eso. Compa, también nos enteramos en las últimas horas, en la última jornada, en realidad, entre este fin de semana y hoy, de la decisión que, bueno, no esperábamos otra, digamos, pero ya la conocemos, digamos, ya se informa, el resultado del sumario de los Pacos respecto a qué ocurrió con los funcionarios de esa institución, a quienes se les vio conversando con los narcodelincuentes de Meix, desde donde salió la bala que asesinó a nuestra compañera Francisca Sandoval. Los Pacos hicieron un sumario, hicieron una indagatoria al interior de la institución, porque hay registro de sobra, digamos, donde se observa principalmente a uno de estos sujetos, que se llama Eduardo Bustamante, conversando amablemente
con los pacos y cuando existen registros de él, digamos, armado, él asegurado que se trató de un arma de fogueo. Bueno, el sumario arrojó que no hay ninguna responsabilidad de ese carro al que se vio y que está identificado, digamos, a los funcionarios que se vio, que estaban en ese carro y a quienes se vio conversando con estos sujetos, no solo con él, él es el que se acerca, pero hay una serie de imágenes donde se observa a otro de, eso, de ese grupo de delincuentes que estaban el primero de mayo agrediendo a manifestantes y a la prensa independiente. CIPER hizo un trabajo en donde identificó a 11, comillas, pistoleros ese día, y apenas hay tres personas detenidas, digamos, a una se les indica como el autor del disparo que asesinó a Francisca, a los otros dos se les había dejado libres inicialmente. Así es que se cierra la responsabilidad que todos sabemos tuvo Carabineros en el asesinato de Francisca Sandoval ese día y que se volvió a repetir esta semana, donde nuevamente se les vio a los funcionarios de la policía defender, amparar, proteger a quienes estaban en el sector de Meigs con palos, con piedras, agrediendo. Hay imágenes que son macondianas, hay de unos carros de los pacos, y al lado de estos carros gente arrojándole piedra a personas que son menores de edad, en su mayoría también habían universitarios, pero también habían secundarios. Uh-huh. Lo que no se compara de ninguna forma a la brutal represión que sigue ejerciendo el Estado chileno, otra vez, esta vez del gobierno de Gabriel Boric, contra las personas que se manifiestan cada viernes en Plaza Dignidad o en otros lugares. La represión ahí es brutal. No es necesario que tengas un palo y una piedra para que te agredan, te intoxiquen e intenten detenerte ilegalmente. Así es que Piñera sigue, pues Piñera sigue acá y de la mano de una institución dirigida, sabemos, por Ricardo Yáñez, jefe de seguridad a nivel nacional durante el estallido social, responsable de las aberraciones que se cometieron durante ese tiempo. Sigue este personaje, Ricardo Yáñez, totalmente legitimado por el gobierno de Gabriel Boric, y eso se evidencia en las calles porque los pacos están actuando con la misma soltura y yo diría un poco más relajados que antes. Sí, pues, la verdad que es algo súper amargo, encuentro yo, esto de ver cómo se valida una investigación contra los pacos hecho por los mismos pacos, ¿eh? Y que más encima se autosobreseen, ¿eh? O sea, no arrojó ningún, no hay ninguna falta. Oye, y todos los que estábamos ahí de prensa, que estábamos ahí, veíamos, y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, nosotros estábamos y los tratando de cubrir esto con nuestras cámaras. Los tipos nos disparaban y los pacos hacían cortinas con el agua, ¿no? Tiraban agua, nos tiraban al cuerpo también, tratar a la prensa, nos tiraban el chorro al cuerpo, y hacían estas cortinas, ya sea con gas o con el agua, y no sabíamos de dónde nos estaban disparando, de dónde venían, incluso, o ni siquiera solamente disparos, los palos, los fierros, los camotazos que nos tiraban, o incluso se nos llegaba muy cerca, ellos se acercaban mucho. ¿Por qué? Porque se sentían súper protegidos por los pacos, ¿ya? Entonces, y eso está súper documentado, porque éramos muchos los que estábamos ahí, son muchas las imágenes, todos y todas las han visto. Lo mismo ocurrió en el caso del joven estudiante que pasó mucho tiempo en estado de extrema gravedad, también estuvo muy, muy mal. Camilo. Camilo, ¿no? Y los pacos le organizaron hasta un punto de prensa a los delincuentes. Entonces, la verdad es que esto da rabia, que nos sigan viendo la cara, compadre, a todos, ¿no? Con esta... Uh-huh.
¿Sabes qué? Lo otro que pasa es que yo el otro día me fijé que hubo un operativo policial, me imagino, de la mano de los municipios de Estación Central y Santiago, donde se expulsó a un grupo de gente, y puedo estar equivocado, pero a mí me da la impresión de que a la gente que expulsan es gente trabajadora. Hay gente a mí me da lo mismo si son legales o ilegales, digamos. En este país hay una clase que actúa siempre al margen de la legalidad y nadie se lo cuestiona. Y si se lo cuestionan es a través de clases de ética. Así es que a mí me da lo mismo, digamos, si esa gente es legal o ilegal. Y están trabajando ahí, no están delinquiendo, están trabajando y pareciera que la solución que creen haber encontrado es expulsar a esta gente que se fue un poco más abajo, entiendo yo, y volvió a armar su lugares de trabajo ahí más abajo. Pero alguien creerá que con eso se desbarata una asociación ilícita que probablemente hay ahí, una organización criminal que tiene vínculos evidentes con la policía chilena. Probablemente se sabe ya, se han hecho reportajes en la prensa empresarial. Hasta la prensa empresarial ha hecho reportajes de cómo estos sujetos le cobran a otros trabajadores por poder instalarse ahí. Y alguien creerá que empujando a la gente hacia abajo se va a desbaratar esa mafia que hay ahí. Es decir, Y son varias mafias. si tenemos a 11 sujetos identificados a quienes se les vio armados, ¿por qué no se va contra ellos? No, me cuesta entender la lógica. Yo creo que es la lógica que nosotros venimos viendo desde que, bueno, desde siempre, digamos, desde el gobierno de la Concertación, que es atacar al eslabón más débil, porque sabemos que si se involucran con quienes en realidad están armando esta mafia ahí, probablemente a nadie le va a gustar, digamos, lo que van a Lateral infinito, descubrir. quizás hasta dónde llega. Claro, me llama la atención eso y me parece absurdo, digamos, que se siga reprimiendo a gente que probablemente está trabajando ahí y no se ataque a todas esas personas que están tremendamente identificadas. La gente hasta le tuvo que entregarle los domicilios, le hicieron la pega a la PDI para que fueran a detener al sujeto Claro. que estaba preso, todos sabían quién era. Y bueno, seguimos en lo mismo, seguimos en Sí. esa lógica de criminalizar a quien no corresponde. Exactamente, exactamente. Oye, otro tema también, siguen las movilizaciones en los liceos, ¿eh? Siguen movilizaciones en el IMBA, siguen movilizaciones en el Barro Borgoño, siguen movilizaciones en el Liceo 1, ¿eh? Así es que vamos a estar atentos también a lo que está pasando ahí, los compañeros, los compañeros del Barro Borgoño. Volvieron a tomarse el liceo, están pidiendo apoyo porque están necesitando sobre todo alimento, ¿ya? Así es que si alguien puede apoyar a los chiquillos en el Barro Borgoño y llevar alimentación y todo eso, se va a agradecer mucho. Nos escribieron los compas del centro de alumnos solicitando esta difusión. Así es que ahí hay que, los que puedan apoyar, por favor, se va a agradecer mucho porque ya saben cómo es el tema de la alimentación. Claro. Oye, y Entonces. aguerrido los chicos y las chicas para estar en estos días donde hace un frío terrible, digamos, resistiendo ahí. Bueno, eso es la convicción, po. Esa es la convicción que tienen ellos de la convicción que se mezcla con necesidad también de querer estudiar en lugares decentes, po. De querer estudiar Exactamente. en lugares decentes. Me daba vuelta el otro día la idea de que los estudiantes secundarios tengan que volver a salir a las calles para explicarle a un gobierno de dirigentes estudiantiles que con menos de 2 lucas no se almuerza en Chile. Es delirante, ¿no? Como si no supieran los Camila Vallejo, los Giorgio Jackson, los Gabriel Boric, cómo es estar en la universidad y cuánto cuesta eso en un país como Chile. Y que los estudiantes tengan que salir nuevamente a la calle, ser violentados, agredidos, para que se escuche algo tan simple como necesitamos que el Estado se haga cargo de esto y que no nos sigan dando, no nos suban, ¿cuánto? No sé, fue como 5 lucas lo que le subieron, ¿no? Al Perdón, mes, fue. claro, fueron Claro. 200 pesos, una cosa así, diario. Claro.
Oye, bueno, ahí está el tema, porque hay mucho reclamo en el tema de infraestructura, falta de profesores, alimentación, y la verdad que el problema más fuerte está relacionado con la ADEM, o sea, de la Municipalidad de Santiago, que en realidad no han hecho y no han entregado ninguna solución a los peritorios que ya llevan hace rato extendido. Al principio decían no sabe, que decían no, que no sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Como siempre sacan lo mismo, ¿no? Lo que quieren. Todos los cabros nosotros hemos publicado, los peritorios son públicos, pero ni aún así hay respuesta. Y por eso han sido las retomas de los colegios, porque en un momento cuando se sentaron a conversar, se bajaron algunas tomas porque la ADEM quedó en responder. Hasta el día de hoy no han respondido y por eso han retomado. Entonces, claro, se ha criminalizado mucho, pero en el fondo es bueno que se sepa que la ADEM no está entregando la información, no está entregando las soluciones que los chiquillos. Oye, hasta ni, las salas no tienen ni ventanas, en esta época, imagínate. Los baños, en Sí. el liceo 1 tienen un baño para pa 2.000 chiquillas y un baño Oye, muy pocas clínicas. hay que, pues, invitemos a la gente a ver los registros que hay en Muro y Resistencia. Hay uno de las condiciones en las que llegan los estudiantes en la mañana al Confederación La Suiza, Confederación donde está Suiza, el lleno, entorno. donde tienen que ir. Va paseando condones para entrar al colegio, porque ese sector, en la noche hay trabajadores sexuales que están ahí. Y aparte de eso, aparte de tener que hacer El baño, dribbling, po. La claro, entrada del colegio es el baño. público, y más encima, sumémosle a eso, los comerciantes fachos de ahí de 10 de julio, que los agreden permanentemente. O sea, si esas son condiciones dignas para estudiar. No sé quién puede pensar que esas son condiciones dignas para estudiar. Entonces, como que no es tanto, no es para nada tanto lo que están, no es más que dignidad lo que están pidiendo los Nada más. estudiantes. Eso, y eso el Estado tiene una respuesta y tiene que darla pronto. Y la no respuesta en un gobierno como este es peor que la no respuesta en un gobierno como Piñera. Es peor, es mucho peor. Sí, pues. Eso Compañeros, mismo. vamos a nombrémoslo. Vamos a nombrar los medios cómplices de nuestros programas, que nos ayudan a que esto se amplifique, que llegue a más gente. Saludamos entonces a De Frente y Sin Rodeos, a Primera Línea Prensa, a Radio Plaza de la Dignidad, a Radio Tamara Frecuencia Liberada, Radio Primero de Mayo, Plaza Revolución Antofagasta, Antofagasta Marcha Oficial, Radio 31 de Enero de la Villa Portales, Radio La Revuelta, Radio Villa Francia Oficial, y a las organizaciones de Derechos Humanos Sambeca, Comisión FUNA, a la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche de Italia, y a la Coordinadora por la Libertad, Justicia y Reparación. Sí, y también pues en este capítulo también se ha sumado nuestras compañeras, nuestros compañeros de Señal 3 de la Victoria. Así que un gran abrazo y un Un saludo para abrazo, un saludo todas y para todos todos. también. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver un video que justamente, bueno, un video que hemos recogido, es un video que hecho por el compañero Carlos. Y también un video sobre una actividad reciente que es un registro hecho por los compañeros de Señal 3 de la Victoria. Vamos a ver ese video y volvemos con nuestras invitadas y nuestros invitados, ¿ya? Vale. Son muchos años ya de resistencia en nuestros territorios. Son muchos años ya en defensa de la tierra, las aguas y la vida, para con ellas compartiendo, construir la dignidad. Van aunándose voces y demandas a lo largo de esta historia, para en cada continente vivir en paz con igualdad. ¿Dónde están todas esas pruebas? Ahora la gente entre México y Chile conectan por los vuelos de la libertad, Están fugando tres gallos. para que no extraditen a Emilio por su grito de no impunidad. ¡Estamos luchando!
actividad es en Santiago Centro, es Hip Hop por Emilio. Es una actividad solidaria para recaudar fondos y alzar la voz por Emilio. Raúl Escobar Poblete, quien está hoy día en Santiago 1, la sección del área de salud en el ASA, lleva aislado ahí unos 8 meses. Están haciendo su juicio ahora, lo están juzgando por el caso de Jaime Guzmán. En esta semana debe salir la sentencia, están haciéndolo bastante aceleradamente. Estoy aquí en este acto en solidaridad con el comandante Emilio, preso político chileno en México y extraditado y basquetboleado entre el gobierno de México y el gobierno chileno fascista de Piñera. Estamos aquí tratando de colaborar y tratando de sensibilizar también a toda la gente que los luchadores sociales que hubieron en las décadas anteriores aún siguen prisioneros y hay que reivindicar el nombre de ellos, que no son caricaturas como las caricaturas que hubieron, sino que son hombres de carne y hueso que se están pudriendo en la cárcel para que esta forma en que vivimos ahora exista. Si no hubieran estado ellos, no habría existido nada. Emilio Raúl Escobar Poblete cae detenido en México en 2017, donde le hacen un montaje con el fin de conseguir una fácil extradición, poder traerlo a Chile, hacerlo ver como un delincuente, un terrorista, que nadie quiera darle asilo, por eso el montaje, para traerlo a Chile, juzgarlo, y el plan y el acuerdo que hay, que se hizo entre el gobierno de Piñera y el de Enrique Peña Nieto, es extraditarlo, juzgarlo aquí en Chile y regresarlo a México. Hoy día estamos luchando por la no devolución de Emilio, de Raúl Escobar Poblete, a México, por un tema de reunificación familiar. Compañero Raúl Escobar Poblete, ahora. Ahí está el video que con el cual contextualizamos acá y este programa, y bueno, vamos a invitar ahora a nuestro invitado, a Carlos Escobar, al abogado Alberto Espinosa y a la compañera Gloria Méndez, abogada de Emilio en México. Ahí estamos todos. Sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Un gusto estar acá. Hola, muchas gracias, por la invitación. Por el espacio. No, muchas gracias a ustedes, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Este es un programa en el cual ya llevamos 66 capítulos, en el cual hemos hablado de prisión política en este país, que no se ha terminado nunca. Y no hay cómo pararlo, ¿no? El Estado ha acudido siempre a la prisión política, a la represión, para parar estos procesos del pueblo que se levanta, ¿no? A estas personas indómitas que han dicho que hay que terminar con un sistema de muerte, como es el sistema neoliberal, el capitalismo. Así es que es para nosotros un gusto que estén y es un gusto poder aportar a la visibilización de la situación que está viviendo el compañero Raúl Escobar, conocido por el pueblo con mucho cariño como el comandante Emilio. ¿Cómo estás, Carlos? Primero que nada, me gustaría mandarte un abrazo y saber que nos contaras cómo está tu padre, cómo has podido verlo, has podido tener contacto con él. Él está aislado en el ASA, ¿verdad?, de Santiago 1. Así es, sí, ahí está, lleva ya, como les decía, 8 meses, y hemos podido verlo. Los sábados tenemos una visita con él, tenemos 2 horas para verlo. Él está, a pesar de todo, de este aislamiento al que se ve sometido, está con buen ánimo, leyendo bastante, atento a lo que pasa afuera. Siempre manda mucho agradecimiento a todas quienes lo acompañan
que me solidarizan con su causa y yo lo siento con buen ánimo, asumiendo todo y bueno, y con mucha rabia. Hace poco logramos introducirle un televisor y ha podido ver lo que está sucediendo afuera y bueno, muchas veces que me encuentro con él está indignado por las atrocidades que suceden ahora. Hace poco estaba muy, muy triste, lo vi el sábado, seguía muy triste por el tema del asesinato de Francisca. Es muy fuerte, ¿no? Estar viviendo cuestiones así y reviviendo también lo que es la conexión que hay allá en México con entre narcos, entre políticos, entre policías que tienen a disposición los medios de comunicación para hacer montajes, para hacer y deshacer y quien les plante cara, bueno, los matan. Muchos periodistas son asesinadas en México todo el tiempo. Entonces es brutal, ¿no? Y empezar a ver qué pasa en todos lados, ¿no? Entonces, esos momentos son de mucha rabia para él, de mucha impotencia, pero ha sido muy, muy, estamos muy agradecidos de poder verlo, aunque sea ese ratito, esas 2 horas a la semana, y ha sido muy bueno para la familia porque llevábamos más de 4 años sin verlo, con una comunicación muy mala, así por cartas que tardaban muchísimo. Entonces poder verlo ahora, tocarlo, abrazarlo directo ha sido potente, ¿no? El tema del aislamiento es de él con el resto de las personas que están privadas de libertad. O sea, él está 24/7 vigilado, con un comando afuera, con una cámara grabándolo todo el rato y no tiene con quién hablar con nosotras y nosotros cuando lo vamos a visitar, pero el resto del tiempo con la única persona que puede tener contacto es con sus custodios. Entonces, bueno, no es sano eso, así que queremos, ahora lo que queremos es que se quede acá cerca para poder seguir viéndolo, seguir fortaleciendo, resanando y reconstruyendo nuestra relación de familia. Es por eso que estamos ahora por todos los medios solicitando su no devolución a México para poder tenerlo con nosotros, con nosotras, con su mamá. Mi abuelita va a cumplir 90 años la próxima semana, entonces está grande, entonces queremos que aproveche de poder verla y estar cerca, ¿no? Eso, ese es el deseo de nuestra familia, poder tenerlo cerca. Gracias, Carlos. Gracias por comentarnos eso, saber un poco más de la situación de Emilio. Alberto, buenas noches ya, muchas gracias por estar acá con nosotros. Si nos pudiera comentar un poco cuál es la situación actual, digamos, en este momento de Emilio y consultarle también respecto a lo que planteaba Carlos en términos de este anhelo de que Emilio pueda quedarse acá, digamos, cómo se ve, cómo se proyecta eso. Gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a Muro y Resistencia. A ustedes, Juan y Daniel, que animan este medio de comunicación tan importante, ¿no? He escuchado, digamos, la información que ustedes entregan, digamos, y que realmente es una información que comprometía, ¿no? Es una información que pone las cosas en su lugar, y que hace frente a esta dominación comunicacional, ¿no es cierto?, por parte del gran capital. Esa es la verdad de las cosas cuando uno se Gracias, informa por compañero. la televisión, ¿no? Así que este es un gran aporte. Yo quiero saludar muy fraternalmente y felicitar el programa que ustedes conducen. Muchas gracias, Bueno, compañero. lo de Milo, la verdad es que no se enmarca dentro de todo eso que ustedes conversaron, ¿no? Se enmarca dentro de la protesta social, de los presos del estallido, de los presos que están esperando el veredicto en el caso del Hotel Principado, en el tema mapuche en general, esto que
esta denominación beligerante, la macro zona sur, en fin, y todo ese fenómeno, ¿no es cierto?, que se ve ahí en la Araucanía, en fin, creo que hablar de la situación de Emilio es hablar de ese contexto político, social, institucional que tenemos, ¿no? O sea, esto no es algo distinto al asesinato de Francisca Sandoval, no es de algo distinto a los presos políticos mapuche, a los presos políticos no mapuche, ¿no? Emilio es un preso político también, ¿no? Como otros. En la medida que él representa, digamos, una lucha social, una lucha reivindicativa por alcanzar mejores condiciones de vida en los diversos ámbitos, ¿no es cierto?, sociales, ¿no? Entonces yo creo que es importante hablar del tema de él, no en términos personales, sino que como es parte de un entorno institucional represivo fundamentalmente. Bueno, él está acá en Chile, está siendo juzgado por el ajusticiamiento de Jaime Guzmán, ¿no? Nunca está de más decir quién es Jaime Guzmán, ¿no? O sea, cuando hablamos de Jaime Guzmán, pareciera ser que a las autoridades políticas, incluso a las autoridades políticas actuales, les genera una situación muy complicada, digamos, al momento de afrontar la situación que vive, por ejemplo, Raúl Escobar, o la que vive Mauricio Hernández Norambuena, ¿no? Claro. Parece que las autoridades se complican demasiado con Jaime Guzmán y con la UDI. Es como que se autocensuran, se autolimitan, y tenemos la situación de Emilio, digamos, en condiciones inhumanas. Ya llevamos 2 meses del nuevo gobierno, del nuevo régimen político, digamos, no sé si régimen es nuevo régimen en realidad, pero nuevos gobernantes, nuevas autoridades, y uno habría esperado que estas nuevas autoridades dieran un cambio, hicieran un cambio en el régimen carcelario de Raúl Escobar, como también en el caso de Mauricio Hernández Norambuena, ¿no? Ellos están bajo un régimen inhumano, están bajo un régimen de encarcelamiento, de aislamiento extremo. Hay antecedentes documentales, digamos, y periciales del Colegio Médico que establecen que condiciones de aislamiento en estas condiciones son inhumanas, degradantes, configuran un cuadro de tortura, ¿no? Entonces, y sin embargo, parece que a estas nuevas autoridades, y que han conocido también ellos la represión, y que han conocido la visión política, algunos, les pareciera ser indiferente. O sea, como que este es un tema que no nos podemos meter porque podría generar un conflicto político con el Estado, a nivel de Estado, ¿no? Como que el tema de Jaime Guzmán, o todo lo que involucra a la persona de Jaime Guzmán, en particular con los que están encarcelados por esa causa, no quieren involucrarse, ¿no? Bueno, Jaime Guzmán es el autor de la Constitución Política del 80, ¿no? Es la constitución esta que se quiere dejar atrás, ¿no? Es la que ha sido el pilar, ¿no es cierto?, junto a las AFP del sistema económico social, ¿no? O sea, ahí está la institucionalidad política, en fin, está el sistema, digamos, antidemocrático que ha regido este país durante prácticamente 40 años, 50 años prácticamente, ya no hablamos desde el 73 para adelante. Entonces, bueno, la situación de Emilio en este minuto es que está siendo juzgado por la ley antiterrorista, una ley que espuria, una ley que hasta el minuto los tribunales no tienen ninguna dificultad en seguir aplicándola, particularmente para este caso. No hay un cambio en la mirada, digamos, interpretativa de esta legislación. No obstante que exista una condena al Estado chileno por aplicar esta ley antiterrorista a comuneros mapuche, en donde se establece, pero con extraordinaria claridad, que esta ley, digamos, no responde a los estándares de un debido proceso, y no solamente desde el punto de vista procesal, sino que además en relación a la tipificación de las conductas como delitos terroristas, ¿no? Porque se construye el delito terrorista sobre la base de un criterio subjetivo, es decir, cuando ciertas conductas o acciones se realizan con la intención de causar terror en la población. Entonces es un elemento de carácter subjetivo, volitivo, que es muy difícil de acreditar.
porque es meterse en la conciencia o en el pensamiento de las personas. Entonces, esa complejidad atenta o esa descripción que hace la ley antiterrorista atenta contra un principio del derecho penal que es básico y elemental, como es el principio de legalidad. Y no obstante eso, los tribunales de derecho, jueces de derecho, siguen aplicando esta ley antiterrorista, ¿no? Ahora se enfrenta a una condena, o sea, indudablemente, yo titulé incluso la defensa de Raúl Escobar en la causa como la crónica de una condena anunciada, ¿no? Esta es la crónica de una condena ya anunciada, o sea, el derecho a la defensa es prácticamente una cosa figurativa, digamos, alegórica. O sea, está condenado, claro. Él está condenado y está condenado en los marcos de un acuerdo que suscribió Chile con México. Exacto. O sea, la condena, ya está lista la condena. La condena de él va a ser de 20 años o de 15 años. No va a ser de presidio perpetuo porque ya se acordó que no fuera presidio perpetuo, porque si no, no habría sido extraditado a Chile. No va a ser pena de muerte porque ya la pena de muerte está derogada en Chile. Entonces, la pena que se acordó ya anticipadamente es la de 20 años o 15 años. Entonces, aquí esto hay una suerte de pantomima de juicio. Aquí hay un juicio que tiene características más bien circense, ¿no? O sea, es un circo. Realmente carece de seriedad, digamos, el enjuiciamiento de Raúl Escobar. Y eso, digamos, frente a la mirada indiferente del mundo, digamos, que se asocia al poder, ¿no? Para las nuevas autoridades pareciera ser que eso es absolutamente indiferente. Y si ese enjuiciamiento lo asociamos además a la privación de la libertad en las condiciones en que está Raúl Escobar Poblete ahora, uno no alcanza a comprender, digamos, cuál es el cambio, digamos, en cuanto a que haya una nueva ministra de justicia, un nuevo encargado de gendarmería, un nuevo subsecretario de justicia a cargo de gendarmería, una nueva subsecretaria en el área de los derechos humanos. Entonces, tú dices, entonces esto de qué sirve esto? De nada. ¿Ah? O sea, porque vemos la misma indiferencia, la misma, digamos, distancia respecto de temas que son tan elementales, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de pedir favores, ¿no? Sino que estamos hablando de una situación que configura un cuadro de tortura. Las condiciones en que Raúl Escobar Poblete está filmado las 24 horas del día, con vigilancia no solamente telemática con una cámara, sino que además con vigilancia, digamos, personal por parte de funcionarios de gendarmería. Es decir, él no tiene privacidad ninguna, digamos. O sea, cuando él va al baño está siendo vigilado, está filmado, está con la luz prendida, en fin, las condiciones son francamente inhumanas, ¿no? De manera que el llamado que uno puede hacer, digamos, ante una audiencia como esta, es bueno a manifestarse y a expresar toda la solidaridad, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo una denuncia, ¿no? Ante estas autoridades que permanecen indolentes frente a una situación delictiva, diría yo, ilícita, que es flagrante, ¿no? O sea, está ocurriendo en este minuto que nosotros estamos conversando acá, se está ejecutando esta acción criminal en contra de Raúl Escobar, ¿no? Y en contra de Mauricio Hernández también, ¿no? Ya lleva 3 años y infracción en las mismas condiciones que está Raúl Escobar Poblete, ¿no? Entonces, ese es el punto que a uno le llama la atención, ¿no? Uno habría esperado, por lo menos, que una mano más blanda, podríamos llamarlo así, en cuanto al régimen carcelario. Y la expectativa en el plano judicial, yo quiero ser bien honesto, ¿no? Son bastante pobres, digamos, las expectativas, ¿no? O sea, no, como ya les decía, el título de mi defensa fue esa, la crónica de una condena ya anunciada. No, ya. O sea, él está condenado de antemano. Que, Alberto, una consulta que nos hacen aquí un compañero por interno, nos dice, ¿no prescriben los casos, en el caso de lo de Guzmán, no prescriben estos delitos?
Interesante y buena la pregunta, pero efectivamente la prescripción, como todos saben, es una forma de extinguir la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. La Claro. ley establece según la clase de delitos, los simples delitos prescriben en 5 años, los crímenes en 10 años, en fin, y los crímenes que tienen presidio perpetuo en 15 años. Ahí sí una situación que tenemos que señalar que es muy clara desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, es la imprescriptibilidad, pero solo aplicable a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes que configuran en cuadros de violación de derechos humanos, ¿no? Eso está ya, es una doctrina que está asentada, digamos, de manera universal, ¿no? Está consagrada en tratados internacionales, Y son esos son normas los de que jus cogens. cometen los agentes del Estado. Exacto. Son los crímenes de lesa humanidad están definidos en el Tratado de Roma, ¿no es cierto?, que estableció la Corte Penal Internacional como un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil como parte de una política de Estado. Por eso es que hablamos de crímenes de lesa humanidad, no solamente para los que se cometieron durante la dictadura militar, sino que también se configura un cuadro de crímenes de lesa humanidad con toda la política represiva que se desató, ¿no es cierto?, a partir del 18 de octubre acá en nuestro país, ¿no? O sea, ahí también tenemos nuevamente una calificación jurídica desde el punto de vista del derecho internacional, sin ningún lugar a dudas, con declaraciones de organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional y otros, que han establecido, salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, que establece que Claro. estos crímenes no son de lesa humanidad. Pero no cabe ninguna duda que fue un ataque generalizado, sistemático, ¿no es cierto?, en contra de la población civil que se manifestaba, ¿no es cierto?, en forma pacífica, ¿no? Y fueron agredidos a lo largo de todo Chile. O sea, no son hechos aislados. El Exactamente. tema de la, de la, de la, de la, del daño ocular, ¿no es cierto?, de la mutilación ocular, ocurrió a lo largo de todo el país. Y como entonces no estamos hablando de situaciones aisladas o excepcionales, sino que fue parte de una política deliberada, ¿no es cierto?, ejecutada por agentes del Estado. Esos crímenes son imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad. Pero los delitos, digamos, que están calificados como delitos comunes, por decirlo de alguna manera, como son los que están descritos en la ley antiterrorista, prescriben. Están sujetos a la prescripción. Pero aquí en este caso, los tribunales le han dado el tratamiento, sin decirlo, como si se tratara de un crimen de lesa humanidad, el Claro. ajusticiamiento de Jaime Guzmán ejecutado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Le han Claro. dado ese tratamiento porque este hecho ocurrió en el año 1991. Estamos al año 2022, es decir, han pasado casi 31 años de esto, del ajusticiamiento de Jaime Guzmán desde la mirada del Frente Patriótico, ¿no? Eso dicen, entonces, aquí han pasado más de 31 años. Hay una norma especial acá en Chile que establece que incluso en ciertos casos este plazo puede duplicarse, es decir, el plazo máximo de prescripción en Chile son 15 años, es el plazo máximo. Sin embargo, podría eventualmente duplicarse cuando la persona a quien se le atribuye la responsabilidad penal se encuentra fuera del territorio de la República. Y si la persona que cometió este ilícito, esta conducta contra Jaime Guzmán, hubiera abandonado el país el mismo día en que se ejecutó esta acción, tendría que haber transcurrido 30 años. Y en ese caso también estamos frente a un fenómeno de prescripción, ¿no? Claro. Entonces, aquí también se hace la vista gorda con eso. En el caso de Jaime Guzmán se hace así, derechamente. O sea, no, los tribunales, digamos, no recogen la prescripción. Han acogido lo que se llama la media prescripción, pero toda la prescripción no. Ahí hay Claro. una situación bien curiosa, digamos, porque esa otra institución especial en Chile, que es la media prescripción, que Que permite la rebajar inventaron para pena. los milicos, ¿no? La inventaron para los genocidas y eso Claro, han ido. exacto. A los genocidas les aplican la media prescripción. La Siendo media prescripción. imprescriptibles, digamos que, porque si la prescripción está determinada por un plazo, y si la prescripción de los crímenes de lesa humanidad no tiene plazo, entonces, ¿cómo determinas tú cuál es la mitad de esa cosa que no tiene plazo? Exacto. Entonces, pero ellos han construido esa figura para Made rebajar las in Chile, condenas. Alberto. Made Claro, in Chile. exactamente. Pero el caso de la ley antiterrorista, de ningún caso es un crimen imprescriptible. No es un delito imprescriptible. Prescribe, como cualquier delito, como un robo, como un homicidio, prescribe. No Claro. es un delito de lesa humanidad, digamos, la acción, digamos, que se le atribuye a Raúl Escobar. Perfecto, perfecto. Daniel.
Sí, gracias Alberto por toda la explicación. Gloria, si nos pudieras contar un poquito de lo que se ha mencionado acá, también se ha reiterado en varias ocasiones, que es este acuerdo, digamos, entre ambos estados, mexicano y chileno, para que la gente comprenda un poco cómo ocurrió esto, digamos, cómo fue que se llega a este acuerdo. ¿Y cómo se ve desde allá? ¿Cómo lo ven ustedes allá en México todo lo que ha ocurrido con Emilio? ¿Es un tema, por ejemplo, que allá esté siendo monitoreado, por ejemplo, por la prensa, por los medios de comunicación empresariales, les decimos acá, digamos, los medios hegemónicos? ¿Qué se dice allá respecto a este caso? ¿Es un tema que esté en la agenda, por ejemplo? Y a mí me gustaría agregar algo, que esto fue, que nos cuente también sobre, fue un acuerdo entre el derechista, el fascista Piñera y el fascista Peña Nieto, ¿no? Pero Exacto. fue implementado y llevado a cabo por el gobierno de Andrés AMLO. Manuel. Sí, Entonces, indudablemente hay una deuda histórica, incluso con estos gobiernos de izquierda que hay tanto en Chile como en México. Creo que ahí está la deuda sobre la mesa, ¿no? Que tienen en cuanto al respeto a los derechos humanos de personas combatientes y defensoras de derechos. Y bueno, ¿cómo ocurrió este acuerdo de extradición? Justo como lo acaban de mencionar, ocurrió entre dos gobiernos de derecha, represores, fascistas, que de forma extraordinaria acordaron con la mayor celeridad posible esta extradición. De hecho, muchas veces hemos comentado, no hay precedentes de este tipo de extradición temporal. Es la primera que se hace y además es la primera que se hace entre México y Chile. Es un caso extraordinario completamente. Y al ser así, no tenemos mayores precedentes. En la actualidad ya hemos hecho todas las solicitudes posibles a Cancillería justo para solicitar que permanezca en Chile Raúl, por todos los derechos que tiene, ¿no? Incluso los derechos que tiene su familia, que él permanezca allá, con toda esta cercanía, ¿no? Si se supone que los fines de la prisión son la reinserción social, etcétera, pues qué mejor que esté cerca de su familia. Sin embargo, eso no es así. Acá en México ha sido también bastante interesante cómo se va construyendo y cómo se ha consolidado el montaje. En México fue sentenciado por el supuesto secuestro a una ciudadana francoestadounidense mayor de la tercera edad ya. Entonces, todo este discurso en México, además, donde el tema del secuestro es algo que sí le revuelve el estómago a la sociedad, ¿no? Por el tema de la guerra contra el narcotráfico y por los altos índices de secuestro que hubieron, pues hace que inmediatamente se le coloque el estigma, ¿no? Encima a Raúl de es un secuestrador y además de una señora y además la mutiló, claro. aunque no exista ninguna prueba, aunque la Claro. víctima haya dicho que no lo reconoce. Aunque sabemos que ya tenían como toda esta voluntad e intención de crearle un delito falso, fabricarlo acá, condenarlo, para que se cerrara este círculo que hay en los procesos tanto en México como en Chile, porque acá en México es inocente porque en Chile, digo, es culpable porque en Chile es culpable porque allá era un secuestrador y un terrorista, y entonces en Chile se le condena porque acá en México era un secuestrador y mutilador de mujeres. Entonces así cerraron este círculo de estigma. Y así se le está criminalizando en ambos países. Ahora también fue bastante pues maquiavélica la forma en la que más personas de medios de comunicación pues hegemónicos salieron a decir que él era un secuestrador serial, que él había participado en varios secuestros de alto impacto, aunque ninguna de las víctimas lo haya mencionado. Incluso se le quiere involucrar en secuestros de familiares de un expresidente acá de México y la víctima no lo reconoce. Jamás no tiene idea de por qué ahora lo quieren asociar con su secuestro, ¿no? Y además hay como una nueva narrativa del jefe Diego, que es una de las figuras pues más fuertes, más visibles de la ultraderecha, de aquí del PAN,
es pues su cuadro, ¿no? Y él sí tiene un conflicto, hasta pareciera personal, ¿no? Como una sed de venganza de que quiere ver a Emilio tras las rejas, no solo en México, no, sino también en Chile, y al parecer están haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos, para que si no funciona el montaje de hace 5 años, se le pueda crear otra vez un nuevo montaje, ahora por el secuestro que él sufrió hace ya bastantes años, que en su momento él no mencionó ningún extranjero, no mencionó que hubiera alguien de acento chileno, que nada que relacionara a Emilio, y ahora ya menciona casi con toda seguridad que él fue su secuestrador. Gloria, antes de que pase, yo algo leía, pero contar un poco por qué, porque a mí me llamó la atención, y tal vez a la gente también le pueda llamar la atención, de este nombre, el jefe Diego. Claro. Es como un jefe mafioso. ¿Ah? Claro, porque además el PAN, que... La extrema derecha, es como la UDI. La extrema derecha es lo que vendría siendo la UDI de México. Exacto. Porque además han tenido vínculos, orígenes sinarquistas, o sea, sí han estado muy relacionados con los grupos de la ultraderecha fascista. Deben ser socios, son socios. Claro, son socios, ¿no? Es la sucursal en México de la UDI. Exactamente, claro. Para traducirlo. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es el jefe Diego? Pues es su ideólogo, es su figura clave, es su pieza principal. Y es el jefe Diego, ¿no? Diego Fernández de Ceballos. Pero además de la política, ya, ¿no? El que le digan a un sujeto el jefe, ya nos indica cuál es la calaña de esta persona. Y además recordemos que la detención y todo el proceso, todo este montaje que sufrió Emilio en México, fue en el estado bastión de la ultraderecha de México, en Guanajuato, donde fiscales, gobernadores, presidentes municipales, toda la estructura del estado está estrechamente vinculada con el narcotráfico. Claro. Y hay algo que llama muchísimo la atención en este montaje, es que la fiscalía presenta un segmento de dedo de la víctima. Claro. Y dicen que se lo quitaron, que se lo encontraron a Emilio. Pero eso no pasó. Entonces, ¿por qué la fiscalía y por qué los agentes de investigación ministerial tenían un segmento de dedo de la víctima y tenían cartas escritas de puño y letra? ¿Cómo, o sea, llegaron a ellos? Claro, los ribetes del montaje son macabros, digamos, para conseguir lo que se buscaba, a lo que estuvieron dispuestos, ¿no es cierto? Exacto. Y es a lo que está dispuesta a hacer la ultraderecha acá en México con tal de ver un combatiente tras las rejas, de manchar su nombre, además, ¿no? Porque fueron tan viles que inventaron esta clase de delitos. Gloria, ¿me permite una cosita? Una pequeña acotación, digamos. Mira, así como yo refería que las autoridades actuales en Chile... son indiferentes al régimen carcelario que se está aplicando a Raúl Escobar Poblete. La extradición esta de temporal fue acordada entre Peña Nieto y Piñera. Uh-huh. Bueno, Peña Nieto ya no está en México. Está Andrés Manuel López Obrador. Supone un hombre de izquierda, con ciertos principios y valores humanistas, digámoslo así. Y por el otro lado, acá tenemos a Gabriel Boric. También un hombre, un joven, digamos, que pareciera tener también ciertos principios y valores, digamos, humanistas. Y hago referencia a esto porque hoy día una de las peticiones que estábamos haciendo, y las peticiones de la familia, es que Raúl Escobar no sea devuelto a México. Claro. Entonces, así como estos gobiernos fascistas acordaron, ¿no es cierto?, esta extradición temporal, perfectamente estos gobiernos hoy día de izquierda, llamémoslo así de manera benevolente, démosle ese beneficio, podrían perfectamente acordar bajo criterios de humanidad, ¿no es cierto?, y bajo criterios de otros principios como el principio superior del niño, el de reunificación familiar, el de reinserción social, en fin, y otros, que Raúl Escobar termine, ¿no es cierto?, de cumplir sus condenas acá en Chile. Pero también no vemos de parte de estos dos
gobiernos, digamos, ninguna sensibilidad ni ninguna aproximación a este tema. Entonces, Exacto. eso es muy sorprendente, así como yo hago un llamado a denunciar, ¿no es cierto?, a las autoridades que reaccionen frente a esta situación de régimen carcelario, yo también hago el llamado ahora a reaccionar frente a esta petición que está haciendo la familia y Raúl Escobar también, de que termine de cumplir sus condenas en Chile. Además de que los gobiernos podrían acordar, ¿no es cierto?, así como acordaron la entrega temporal, podrían acordar dejar sin efecto esa entrega temporal y que esta entrega fuera definitiva. Y por otro lado, existe un tratado de transferencia de presos, que es un tratado también internacional, que permite a los nacionales, ¿no es cierto?, que están condenados en un país extranjero, cumplir las condenas en su país de origen. De manera que si una persona, un chileno, es condenado a una pena privativa de libertad en México, él puede solicitar, ¿no es cierto?, estando de acuerdo el Estado mexicano, el Estado chileno y el preso, él puede solicitar que se le transfiera a una cárcel de su país natal. Y eso también pareciera ser que las autoridades no lo están considerando. Entonces, hay aquí un castigo, digamos, un doble castigo, y más que castigo Enseñamiento, ¿no? a un criterio de justicia, hay como una venganza, digamos, hay una especie de venganza y de un castigo, digamos, absolutamente al margen de la ley, ¿no? O sea, ellos prescinden del Tratado Internacional de Transferencia, ellos prescinden, digamos, de la voluntad que pueden que tienen estos gobiernos para acordar un cambio en este proceso de extradición, y no entiendo, no encuentro una explicación que sea razonable a eso, ¿no? O sea, uno habría esperado que estas nuevas autoridades, tanto mexicanas como chilenas, tuvieran una mirada, digamos, más cercana a criterios de humanidad, ¿no es cierto? Y que responden a derechos humanos, ¿no? O sea, no estamos hablando de otra cosa. Exactamente. Carlos, mira, hace un tiempo leí que Mauricio Hernández, por ejemplo, ahora que está en Rancagua, ¿no? En su nuevo lugar de cautiverio tiene una ventanita y que la verdad que por esa ventanita él la valora mucho porque le entra aire, que él no había sentido una corriente de aire en mucho tiempo. Tu padre también está aislado. Y me imagino que ese es el nivel de aislamiento, como lo había nombrado el compañero Alberto, ¿verdad? Inhumano, digamos, hace que él valore cosas que en realidad para nosotros a lo mejor, y para que la gente más o menos entienda, o tenga una idea de lo que es el aislamiento, cosas como tan simples, ¿verdad? Tú has hablado con él, ¿ha habido alguna oportunidad en el que él, por ejemplo, pueda sentir una brisa de aire o una? Porque él tenía un aislamiento también muy severo en México por varios años. Entonces, tú has hablado con él que eso nos da cuenta del nivel de aislamiento que han vivido nuestros combatientes. Mira, para que se haga una idea, hace 2 semanas me contó que recibió sol por primera vez en todo el tiempo que lleva acá en Chile, que son casi 8 meses. Porque al principio la opción que le tenían para salir al patio era en un subterráneo oscuro, lleno de pacos, el Que eso no es cual, un patio, ¿quién digamos. se quiere meter ahí abajo, no? Entonces no lo aceptó, no, pues. Y recién ahora, después de todo este tiempo, él empezó a ver cómo cuando a uno no le llega luz solar, se empiezan a caer las uñas, los dientes. La vitamina, claro. Es terrible. Entonces él empezó a ver sus uñas deteriorándose y ahí fue que se logró que atinaran a dejarlo salir a tomar sol, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas. Ahora él sí tiene una ventana que no se ve hacia afuera, pero hay un pequeño espacio así que está abierto donde entra el aire y bueno, claro, pero es muy precario, no tiene almohada, por ejemplo. En un momento iba a ir a huelga de hambre, pero eran cosas básicas, un vaso de plástico, ¿cachai? Él pedía
que se respetaran las visitas, que le dieran llamadas, que pudiera, ahí logró el tema de que le permitieran entrar un televisor, porque seguía el aislamiento y que, como dices, lleva arrastrándose desde México. Allá fue brutal igual, así una carta tardaba en llegar 2 meses, 2 meses en salir, así igual aislado, sin poder hablar con más gente, con condiciones inhumanas, pues, y es brutal, ¿no? Y uno saber que su familia está pasando por eso es terrible, ¿no? Y ven las secuelas, ¿no? O sea, cuando yo conversaba con él, se veían las secuelas del aislamiento, de la desconexión del mundo exterior. Lo único que podía saber era lo que llegaba a través de nuestras cartas. Oye, si alguien por ahí quiere mandarle una carta, bienvenida, ¿no? Todo suma para ir sacándolo y compartirle visiones del exterior, ¿no? Porque, claro, en México sufrió eso desde el principio. Los mismos pacos, que son los únicos testigos, y son 7 policías quienes testifican contra él, y un taxista, hermano de los policías, ¿cachai? Entonces, esto mismo, ¿no? Ellos iban y lo amenazaban con que si no se declaraba culpable, iba a estar así 90 años en ese aislamiento, y que iban a matar a su familia, 1000 cosas. Mi papá nunca firmó nada, pero sí que le ha tocado vivir ese aislamiento durísimo. Entonces, aún sigue. Claro, yo quería hacerte esa pregunta porque yo hace un tiempo pude visitar a un compañero preso político. Alemán. Y me impactó uno, el que uno entra a la visita y incluso para uno ya deja de ver la luz del día, digamos. No hay posibilidades de ver hacia ninguna parte, no hay ventanas, está todo tapado, uno tiene que caminar mucho dentro del penal para llegar por lo menos acá al compañero que yo visité, digamos, y la desconexión de los compañeros también me llamó mucho la atención, de contarle, por ejemplo, al compañero que su nombre se raya en las paredes. El compañero no me creía, me dijo, ¿en serio? Me dijo, ¿en serio? Le dije, compañero, su nombre, hay compañeros que salen a rayar su nombre en las paredes, lo mismo que pasa con Emilio. Entonces ellos, a lo mejor sería, y recojo esa invitación que hace el compañero Carlos, de escribirle a Emilio, mandarle una carta, que sepa que habemos muchos afuera, que valoramos su lucha, que valoramos su vida, que valoramos la lucha que aún hoy está dando. Y claro, es amargo también para nosotros tener el país que tenemos hoy día, a pesar del sacrificio de nuestros compañeros, compañeros que están encarcelados, compañeros que vivieron la prisión política, compañeros que fueron asesinados. El próximo año vamos a tener nuevamente otro vamos a conmemorar la matanza de Corpus Christi. Y vivimos en un país que no hemos podido lograr que la dignidad se haga costumbre. Pero debemos decirle a estos compañeros que están viviendo la prisión política en Chile que nosotros valoramos su esfuerzo y vamos a seguir en la lucha. Que tenemos que seguir luchando por ellos, tenemos que seguir luchando por ellos y por nuestros cabros chicos que vienen más adelante, que no les podemos heredar este país tan penca que tenemos hoy día. Entonces, sí. Creo que es importante eso, por eso te quería hacer esa pregunta, ¿no? Es durísimo ver que hoy día nuevamente se repita, ¿no? Haya torturas, violaciones, detenidos, montajes como Benjamín, Matías, lo que se va a ver mañana, que siga todo esto y tiene que resolverse ahora, porque no puede dejarse este cacho a futuras generaciones, de hasta cuándo estar buscando la reparación, que es imposible reparar las vidas que se llevan, que haya justicia ahora, ¿no? Porque cuando llega tarde, no hay justicia, ¿no? Entonces,
tienen que resolverse estos temas ya, no puede seguir pasando. Y si quieren mandar las cartas, bienvenidísimas, y las pueden mandar ahí a Muros y Resistencia, o a Libertad Emilio en Facebook, o a Emilio Libre en Instagram, y ahí cualquier foto, cualquier video, cualquier carta, fotos, videos no podemos hacerle llegar, pero para moverla en las redes, para cartas, para hacerle llegar a él, bienvenidísimo. Exactamente. Voy a hacerle una última pregunta a Gloria, que se me quedó delante. Gloria, te iba a preguntar por Nancy Michelle Kendall, ¿no es cierto? Ella es la ciudadana franco-estadounidense. Ella tuvo, posterior, digamos, a la condena recibida por Emilio, y en ese proceso, ¿tuvo alguna presencia pública? No sé, dio entrevistas, digamos, ¿se pronunció respecto a este caso? Porque entendemos, digamos, que ella es clave en este caso. ¿Qué se supo de ella, digamos? ¿Trascendió más allá de que ella el nombre con quien se identificó a la supuesta, digamos, víctima, o quedó ahí, ¿no? Sí, de hecho, ella durante el proceso no reconoció a Raúl como su secuestrador. Dijo que de repente escuchaba voces, que también ahí hay como muchas contradicciones y cosas que generan mucha suspicacia, porque hay contradicciones en cuanto al espacio donde se encontraba. Mencionan que estaba en un espacio que tenía material aislante, y con ese supuesto material aislante y los vestigios que encontraron es que dijeron este fue el lugar donde estuvo privada de su libertad. No está ubicado de manera científica el lugar donde estuvo secuestrada. Ella mencionó que parece que había material aislante de sonido, pero también que a veces escuchaba más o menos como sonidos de animales, un tren a lo lejos, y no alcanzó a ver a ninguno de sus secuestradores. Esto es bien importante, no reconoce a ninguno de ellos. Eso fue un dicho de la fiscalía, pero ella de propias palabras no lo hace. Y posterior a eso, pues también para salvaguardar su integridad, y después de una experiencia tan traumática como esa que le hicieron pasar, pues estas personas tan viles, ¿no? Que la utilizaron para este montaje, ella salió del país, y fuera de eso ya no ha habido como mayor interacción o manifestaciones públicas de su caso por parte de ella. Una cosa que llama la atención en este secuestro que se le atribuye a Raúl Escobar es que es la única persona. Es un secuestrador, digamos, que tuvo una autonomía total, digamos. O sea, ¿no hay otro involucrado? No. Que yo sepa, no sé si Gloria nos puede aclarar, pero en cuanto, hasta donde tengo entendido, no hay nadie más. Claro, no hay nadie más procesado por estos hechos. Y también es bien importante señalar esto, las líneas de investigación de la fiscalía no hicieron ni el más mínimo esfuerzo por descubrir quiénes eran las otras personas que supuestamente habían participado. Porque tenían un objetivo ya. Claro, en el relato de los hechos hay una persona que se supone que le pide al taxista llevar un paquete. No hay ninguna línea de investigación que tienda a investigar quién es la persona que entregó el paquete que tenía un segmento de dedo y cartas de puño y letra de Nancy. Se supone que esa persona le pagó al taxista para que fuera a entregarlo. No hay nada. No hubo ni el mínimo esfuerzo de la fiscalía por investigar si esa persona existía. Porque además dicen que esto ocurrió afuera de un centro comercial, donde seguramente hay cámaras. Claro. Pero no hubo nada. Lo único, y se sintieron satisfechos, la fiscalía, fue con tener a Emilio tras las rejas. Ese fue el esfuerzo que hicieron. Porque mientras no investigaron a otras personas que se supone que pudieran haber participado en este secuestro, sí investigaron incluso cuáles eran los libros que tenía Emilio en su casa, ¿no? Y dijeron, tenía poesía mapuche, eso es de terroristas. Sí es culpable. Claro. Oye, eso es parte, es como lo que decía Alberto,
lo que decía Alberto Montano, todo parte de la crónica de una crónica de sentencia condenatoria. Sí, sí, de una sentencia. Cocinado, cocinadísimo. Y por ejemplo, el taxista que hace la llamada para denunciar seguimiento y supuestamente por donde parte toda esta detención, el taxista salió premiado, resultó ser hermano de uno de los policías y le regalaron un carro del año. Al policía que llevaba a cargo de la investigación le regalaron una casa, cosas así, ¿cachai? ¿A quién le dan un auto por hacer una llamada al 911, cachai? Don Diego, y el 900... O agentes de investigación que se supone que están haciendo solo su trabajo. Exactamente. Sí, estaba anunciado y estaba, era clara la consigna. Carlos Amarripa, que es fiscal en Guanajuato, que es una figura muy polémica en México, incluso el presidente ya ha solicitado que se remueva de su cargo por vínculos con el narcotráfico, por temas de desvíos de recursos públicos, etcétera. Es quien salió inmediatamente a los medios de comunicación a decir que ya habían encontrado al secuestrador, violando todos los principios, o sea, del derecho. Lo condenó antes de ser juzgado, ¿no? Claro. Ya lo condenó inmediatamente. Y eso pasa en todas partes, porque acá en Chile uno ve a veces que, me acuerdo, bueno, los casos, por ejemplo, el caso de la Universidad Pedro Valdivia, ahora remontándonos a algo más cercano, el caso del compañero allá de Chiloé, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú, Dani? Santana. No, y claro, y no, y al compañero, el hijo de la Julita. Ah, a Darío. A Darío Chacón. A él también, inmediatamente condenado por los medios de comunicación, lo pasearon, lo mostraron. Él fue el, y después tuvieron que, o sea, eso no salió en los medios, pero después este muchacho fue totalmente absuelto de todos los cargos, porque él nunca estuvo en el lugar donde la fiscalía lo había puesto. El fiscal hoy día también está siendo sumariado por distintas causas, digamos. Así es que eso se está como pasando en todas partes. Aquí nos ha pasado los montajes, ¿verdad? Con tal de detener un levantamiento popular, con tal de neutralizar a un combatiente, con tal de hacer cualquier cosa, estos son capaces de todo, de hacer cualquier barbaridad. Así es que... Claro. Por eso es que se abre la posibilidad del indulto a los presos de políticos posteriores al 18 de octubre, ¿no? El indulto presidencial. Eventualmente, en el caso de que las personas que van a ser comunicadas del veredicto por el caso del Hotel Principado, en la eventualidad que fueran condenados, entonces, como la ley de indulto todavía no sale y se tramita y se tramita y se patea. Ya no la ley de indulto, sino que entonces, bueno, ahí va a quedar ya. Con una condena que queda firme la condena, está la posibilidad de que el presidente de la República indulte. Tiene las facultades, pues. Sí, tiene las facultades. A los procesados no, mientras estén procesados no hay posibilidad. Claro, a los condenados. Por eso la ley podía tener alguna aplicación para las personas con proceso, que no era un indulto propiamente tal, era una cosa media, una mixtura jurídica, es media extraña. Pero bueno, el tema es que una vez que las personas ya están condenadas y cumpliendo la condena, el presidente de la República tiene la facultad de indultar, ¿no? Y sabemos, claro, que él ha comprometido su voluntad, digamos, en esa dirección para resolver el problema de la prisión política posterior al 18 de octubre. Y lamentablemente las señales no han sido favorables hacia los presos, porque, por ejemplo, en el caso de Francisco Hernández, que ya lleva más de 2 años, fue condenado a 5 años y 1 día, él lleva más de 2 años y medio preso, casi 3 años, y no le han querido indultar. Él está solicitando, ha solicitado todo, incluso solicitó a la Corte Suprema la pena mixta, la Gendarmería realizó un adrede, creo yo, un informe desfavorable en cuanto a su familia,
Hoy día su padre está con una enfermedad muy, muy grave, tiene cáncer. Y hasta ahí el presidente no ha hecho nada, él está condenado, está en Colina. Y no hay nadie que hoy día, al parecer, esa parte humanitaria que uno esperaría no se ha aparecido. Pues es un tema de subordinación política de la derecha, eso es increíble. Así como de sumisión, de subordinarse políticamente a la UDI en el caso de Jaime Guzmán, a la derecha en el caso de los presos políticos, porque les tirita la pera, digámoslo así, con todas sus letras. Exacto. O sea, hablar de presos políticos como que, ay, me equivoqué, no son presos políticos, son presos políticos. Entonces, aquí no estamos hablando de personas que fueron detenidas porque iban caminando por la calle, no, son presos políticos que ejecutaron actos de violencia también, de una violencia política, fue en el marco de un alzamiento popular. Exactamente. O sea, no es que estas personas fueran, hoy día voy a hacer tal cosa, voy a tirar una bomba molotov por tirarla, no, se da en un contexto político y con una intencionalidad política. Entonces, más allá de que sean actos violentos, que decíamos dejar que los presos políticos sean solo los del pensamiento, entonces no hay presos políticos, evidentemente, bajo ese criterio. Pero ese no es el único criterio para definir un preso político, estamos hablando de luchadores sociales. Exactamente. Entonces, el luchador social ejerce, ¿no es cierto?, algún grado de violencia frente a un sistema también violento. Es una violencia defensiva. Cuando Héctor Yaitul llama, ¿no es cierto?, a defenderse frente a la ocupación territorial, no solamente por parte de los latifundistas forestales, sino que frente a la ocupación territorial ahora por los militares. Entonces él hace un llamado a la defensa. Él no está haciendo un llamado a atacar, ¿no es cierto?, a la población civil, no. Él dice, hay que defenderse, hay que estar preparado para defenderse frente a esta nueva invasión militar, frente a esta nueva pacificación de la Araucanía que se pretende hacer. Entonces, ahí las cosas, entonces aquí a las autoridades de gobierno y a los políticos estos tradicionales, ¿no es cierto?, que son vociferantes son monocordes, además, porque actúan al unísono con la derecha, bueno, están claramente subordinados a la derecha. Eso es una cosa que es inaceptable. Yo francamente no entiendo ese temor, esa autocensura. Si digamos, son presos políticos, y la ministra lo dijo, pues tiene que desdecirse. No, si la ministra dijo la verdad, son presos políticos, y hay que resolver la situación políticamente. Y como son presos políticos, resolvámosla políticamente. Están las herramientas políticas para resolverla. Está el indulto presidencial para las personas condenadas. Oye, el Congreso ha chuteado la ley, pero hasta no decir más. Porque por uno, por otra cosa, por alguna formalidad, y ahí aparecen la Jimena Rincón, la cosa para Rincón, la de Guancho Miña, y todo, digamos, haciendo gárgaras con el tema de la violencia. ¿Qué más violencia que la que vivimos, ¿no es cierto? La violencia represiva de los carabineros. ¿Qué más violento que la violencia y la represión que ejerce Gendarmería con los presos? Exactamente. Eso es violencia. Y esa violencia no cuenta acá, en este caso, ¿no? O sea, la violencia y la violencia inhumana, ¿no? Estamos hablando de una política institucional, porque Gendarmería es parte de una institucionalidad, ¿no? Y que está avalada por las autoridades, y Gendarmería depende del ministro de Justicia, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora tenemos una nueva ministra de Justicia, la señora Marcela Ríos. Bueno, señora Marcela Ríos, responda por los actos que ejecutan sus subordinados de Gendarmería, pues. ¿Cómo usted tolera que todavía tengan a Mauricio Hernández y que tolera que tengan a Raúl Escobar Poblete en estas condiciones carcelarias? Inhumanas. No, entonces, ahí es donde yo encuentro que hay una autocensura, una autolimitación, no sé si es voluntaria o es parte del trato, del acuerdo, de no, claro. ¿No es cierto? Y en cambio los presos, ¿no es cierto?, los torturadores, los criminales de lesa humanidad gozan de todos los privilegios en Punta Peuco. Exactamente. Claro, sigamos las cosas como son también, pues. En Punta Peuco los gallos tienen canchas de tenis, tienen piscinas, hacen asado,
tienen jardines, tienen árboles, tienen pasto, tienen de todo, vida al aire libre. Y, claro, y se pasean como Pedro por su casa dentro de la celda y se comunican unos con otros. Increíble. Entonces, ¿y por qué ese trato, digamos, diferenciado? No entiendo, realmente no entiendo cómo todavía esta indolencia por parte de estas nuevas autoridades. Me resulta inexplicable, realmente. Yo creo que ahí es lo que usted dice, que finalmente, claro, es la sumisión a la derecha. A mí nunca se me olvida ese como mantra que repitieron las actuales autoridades durante tanto tiempo, del yo condeno la violencia venga de donde venga, es una demostración también de una escasez intelectual, de no lograr comprender la diferencia, las diferencias que hay entre determinadas violencias. Es reducir la violencia a lo físico, digamos, y a un determinado contexto y olvidarnos de toda la otra. Y eso es una presión permanente de la derecha a través de sus medios empresariales de empujar esa cuña. La cuña de, ¿pero usted condena la violencia o no la condena? ¿Usted condena? Claro, y ahí condenamos toda la violencia, claro. Claro, como si fuera tan simple de hacerlo. Las violencias no son todas condenables. Tienen, como decía el abogado, un contexto, ocurren por algo. Los cabros que salieron a pelear a partir del 18 de octubre y efectivamente... La autodefensa, compañero. Claro, no se llevaron para la casa nada como se lo han llevado otras personas en este país, digamos, y salieron por una razón, arriesgaron el cuerpo, digamos, la piel, el pellejo, la vida para estar ahí, y que la respuesta sea de autoridades, que yo insisto en eso, de autoridades que estuvieron en las calles, que observaron cómo es el enfrentamiento con la policía. Ellos saben perfectamente lo que ocurre en las calles. Entonces, empatar esas violencias, la violencia que ejerce el Estado, digamos, versus la autodefensa para poder manifestarse y ejercer ese derecho, a mí me parece de claro. Yo coincido con el abogado en términos de que es una sumisión absoluta a lo que nos diga la derecha por un miedo. A esta altura yo ya no sé a qué. Y uno puede pensar que es una sumisión también por conveniencia, no sé, por apelarse de algo, por estar en el poder, por el poder nomás, digamos, para trascender, para que tu nombre quede escrito en una calle, no sé. Hace poquito el día subimos en Muro y Resistencia una foto que yo creo que graficaba la impunidad en Chile, y era Maturana y Crespo tomándose un chop, al parecer que era como un restaurante, algo así, ¿no? Como estaban ahí celebrando los dos, Crespo, quien dejó ciego a Gustavo Gatica, y Maturana, quien dejó ciega a Fabiola Campillay. Y como si nada, libres en la calle, disfrutando y sacándose una buena foto juntitos. ¿Ah? Eso retrata muy bien lo que estamos conversando hoy día. La impunidad. Bueno, vamos a ir cerrando, pero como hacemos siempre, junto con agradecerles nuevamente que hayan estado conversando con nosotros acá, les damos el pase para que emitan algún último comentario, si nos quedó algo que no les preguntamos, para que puedan ahora cada uno de ustedes tres, digamos, cerrar con eso. Carlos, partamos contigo y vas a decir justo algo. Está en silencio, Carlos. Está en silencio, al parecer, sí. Ahí estamos. Agradecer mucho el espacio de resistencia, de contrainformación, de solidaridad, de sentir este acompañamiento, ¿no? Es muy, muy importante eso, ¿no? Y que se hablen las cosas como son, lo valoro muchísimo, ¿no? Y de nuevo, poder participar de este espacio, muy agradecido. Da para reflexionar mucho, ¿no? Ver cómo acá manda la plata en este sistema
está al servicio del empresariado y con estos espacios de resistencia y contrainfo, yo siento que por aquí va, ¿no? Por aquí va el mensaje que quieren enterrar, ¿no? Y que puedan dar voz a esta historia, ¿no? De mi familia, que sea un canal, lo agradezco, ¿no? Repetir que, bueno, estamos en esta solicitud de reunificación familiar, de poder tener a nuestro viejo acá con nosotras, que queremos que mejoren sus condiciones, las suyas y las de todas y todos los presos políticos. Siempre va de la mano todo, como comentábamos, no es un caso aislado, es parte de un todo, ¿no? Entonces estamos por la liberación de todas y todos, por la desmilitarización del Gualmapu, por el respeto a su autodeterminación y eso. Muchas gracias, ojalá puedan sumarse ahí a seguir las redes de Instagram de Emilio Libre, por ahí vamos a ir tirando más información, actividades, que hagan llegar ahí las cartitas con confianza, las vamos a recibir y hacer llegar con cariño y eso. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo para ti. Gloria. Pues primero agradecer por el espacio. Muchas gracias por permitirme participar y hacer más visible el caso de Emilio. Retomar que no podemos ser neutrales cuando hay injusticia, cuando los asesinos, los torturadores están afuera disfrutando su vida. Y no podemos permitir que a la par nuestros compañeros y compañeras estén tras las rejas viviendo estas condiciones inhumanas. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la dignidad se haga costumbre, para que no pasen al olvido nuestras combatientes y nuestros combatientes. Y pues nada, acá en México también seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que no se devuelva a Emilio a México. Y por esclarecer su inocencia, por demostrar a los cuatro vientos que él no cometió ningún delito acá en México. Gracias, Gloria. Te mandamos también un abrazo. Muchas gracias por participar. Gracias, Alberto. Bueno, también yo agradecer, digamos, el espacio que ustedes ofrecen. Es muy valioso el trabajo que ustedes realizan. Daniel, Juan y todo el equipo, me imagino que está detrás de Muro y Resistencia. Valorarlos, digamos, enormemente, expresarles mi más saludo muy fraterno, digamos, y la solidaridad por lo que ustedes hacen. Creo que es un aporte importante para las luchas, digamos, que históricamente ha desarrollado el pueblo por liberarse de las cadenas y de la opresión, ¿no es cierto?, de regímenes capitalistas, opresores, digamos, abusadores y que ejercen en forma abusiva el poder, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Lo que nos ha reunido hoy día es el tema de la prisión política en parte y que abarca no solamente la situación de Raúl Escobar, ¿no? Sino que abarca al conjunto de prisioneros políticos que hay a lo largo del territorio nacional, a los prisioneros políticos mapuche, a los prisioneros políticos chilenos, digámoslo así también, porque la principal bandera reivindicativa, más allá de las condiciones carcelarias, yo creo que es la libertad. Libertad para todos los presos políticos sin condiciones, ¿no? Esa es la principal demanda. De manera que, si bien es cierto, es relevante pelear, ¿no es cierto?, y reivindicar las condiciones carcelarias, esa es una lucha accesoria. Yo creo que la lucha de fondo, digamos, es por la libertad de todos los presos políticos. Creo que esa es nuestra tarea, es nuestro norte, y hasta ya debemos conducir nuestras acciones, ¿no? Porque tienen justificación no solamente en el derecho, sino que tienen una justificación en los principios de justicia y en principios de humanidad, y políticos también, ¿no? Eso, así que muchas gracias, Juan, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a Gloria y a Carlos por compartir aquí esta pantalla, ¿no?
y saludo a todos sí, los, yo quería... los auditores, ¿no es cierto?, y seguidores de Muro y Resistencia. ¿Eh? Sí, sí, yo quería rápidamente agradecer eso, ¿no?, a todas las que están acá acompañándonos, viendo, a todos los canales que están retransmitiendo, y especial a Alberto, a Gloria, que nos han apoyado desde el principio de manera solidaria y que sin su apoyo jurídico estaríamos no sé dónde. Entonces, agradecer que se den el tiempo de estar acá y de acompañarnos a nuestra familia. De corazón, acá les agradecemos. Sí. Gracias. Bueno, Alberto, también muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Voy a leer, Juan, los medios y te doy el pase para que cerremos. Saludamos entonces a nuestros medios cómplices en estas transmisiones, a De Frente y Sin Rodeos, a Primera Línea Prensa, a Radio Plaza de la Dignidad, Radio Tamara Frecuencia Liberada, Radio Primero de Mayo, Plaza Revolución Antofagasta, Antofagasta Marcha Oficial, Radio 31 de Enero de la Villa Portales, Radio La Revuelta, Radio Villa Francia Oficial, a Derechos Humanos Zambeca, a Comisión FUNA, a la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche de Italia, a la Coordinadora por la Libertad, Justicia y Reparación, y un especial abrazo fraterno a nuestros compañeros de La Señal 3, La Victoria. Juan. Eso. Gracias, compañero. Yo quiero agradecerle, quiero agradecer a Carlos. La verdad que con Carlos hemos conversado hartas veces, pero y hace un tiempo nos pudimos encontrar, un abrazo ahí, darnos un abrazo, muy sentido. Existe un especial cariño por él, por su familia, por la historia que representan, su padre, un combatiente, que la verdad que nadie que tenga la idea de querer cambiar este sistema podría estar ajeno a lo que está viviendo Emilio, ni todos los presos políticos. Cuando un compañero o una compañera sale a combatir este sistema, la verdad que está poniendo todo, toda su vida ahí exponiéndola. Y eso creo que tenemos que valorarlo y tenemos que hacer lo posible por acompañar su lucha y también las luchas que todos llevamos pues, desde distintos lados, de distintas fronteras, desde distintas trincheras, ¿no? Yo quiero agradecerles también a los compañeros que en México han dado esta lucha de apoyo a Emilio, los compañeros que están acá en Chile también, que están súper organizados, al Víctor, la Javiera, al Pato, y hay muchos compañeros ahí que se la han jugado, que están ahí aportando, los compañeros del Ceferino Ladrillero en México, ¿verdad? Así que queremos mandarle un gran abrazo, el reconocimiento por esta lucha. La lucha continúa, la lucha sigue, compañeras y compañeros. Tenemos que seguir adelante, levantarnos con la mirada y con la frente y con el pensamiento puesto en que tenemos que golpear este sistema de mierda, que tenemos que dejarlo atrás, tenemos que superarlo y tenemos que seguir en esta lucha que a lo mejor no vamos a alcanzar a ver los resultados, pero a lo mejor los van a ver nuestros hijos, pues la Chichi, mi hija, chiquitita, los hijos de todos ustedes. Uh-huh. ¿Ah? Así que, sí. Carlito, por favor, de parte Muro y Resistencia, me doy el lujo de decirlo, de parte de cada una de las compañeros y compañeras de Muro y Resistencia, llévale un gran abrazo a tu padre, por favor. Sí, va de su parte. Y bueno, al viejo ahí, a mi viejo le tienen esa roña especial, porque como él dice, ¿no? Esto de que lo hermoso de las utopías es hacer la realidad, ¿no? En ese año, en el 96, cuando yo estaba recién nacido, cuando hicieron el rescate, entre todas y todos los que participaron, lograron la libertad de los presos políticos, mostraron que era posible. Sí. Hacerlo por las manos, entonces es posible y eso lo quieren castigar, lo quieren enterrar, pero sabemos que se puede, por todas las vías posibles se logra, entonces vamos, un abrazo grande, un gusto estar con ustedes. Quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿en cuántos meses aprendió a manejar, a dirigir un helicóptero tu mamá?
Fue como un año. En un año, imagínate. Sí, po. Poco, poco, fue poco. El Estado les paga todos los estudios para que aprendan a pilotar ahí el compañero. Era aplicado. Muy poco tiempo, ¿eh? Exacto. Era aplicado. Así que se valora, claro, moviéndose por el amor. Así se logran esas cosas. Exactamente, exactamente. Así que eso, muchas gracias, compañeros y compañeros. Así es que síganos en nuestras distintas redes sociales. Pablo, hasta TikTok les tenemos, hasta TikTok. Así es que les mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Oye, una consulta, ¿esto va por la señal del canal de la Victoria o no? Salta por la señal, por todos los medios. Entonces, Emilio lo puede estar viendo, el programa. Ojalá. Porque él tiene en el televisor PB. La señal del canal 3 de la Victoria. Vamos a hacer un saludo aquí directo. Un saludo directo. Sí. Abrazo, papá. Saludos a la Gloria. Imagínate. Saludos, compañeros, después de muchos meses sin vernos. Ya, que estén bien, Un gran abrazo, muchas gracias. Abrazos. Libertad sin condiciones. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Subversivo, anarquista, largas condenas. Históricos como Ramiro, como Emilio, ¿ya? Y a todos los presos políticos de la revuelta. Libertad a Mayo, a Jalea, a los compañeros que han caído esta semana, porque siguen cayendo los presos políticos en este sistema. Así que un gran abrazo a toda la familia, todo el aguante y lo que podamos nosotros aportar, por favor, cuenten con nosotras y con nosotros. Un gran abrazo, compañero. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias. Gracias. Mi escudo capucha estará con vos. Codo a codo es la manopla.